Muy buenas compañeros. Otra vez de nuevo en ruta. Y estos días vamos a hacer una rutita por pueblos catalogados como más bonitos de España. Y en primera instancia nos dirigimos hacia Azueros, que no sé a qué provincia pertenece. Creo que a Granada. Y la idea de hoy es llegar hoy a un pueblo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Villanueva de los Infantes, me acabo de acordar. Y llevamos aquí todo el equipaje, lo llevamos todo para acampar donde pillemos o en camping o ya veremos. Es una cosa que nunca he hecho, salí con la moto y acampar por ahí fuera. Pero tenía muchas ganas. A ver qué tal se da. Y si no somos unos caguetes y nos tenemos que ir a un hotel. Son las 9 menos 5 de la mañana y una temperatura de 11 grados, hace fresquito. Pero bueno, voy bien abrigado ahora mismo. No llevo frío. Bueno, pues ya hemos pasado Álora, Villanueva de Algaida y vamos llegando a Antequera. Y ahora a ver si veo algún barecillo para parar a desayunar. Al mediodía sí comeré lo que me preparáis. Que llevo pasta deshidratada. Y eso comeremos. Y ya el próximo pueblo es Azueros. Que es uno de los pueblos que está catalogado como más bonito de España. Bueno, pues aquí tenemos un barecillo de desayuno. Aquí vamos a desayunar. Bueno, pues he desayunado, he ido a pagar y me ha dicho que no se puede pagar con tarjeta, que tiene que ser en efectivo, porque menos de 10 euros no se puede pagar con tarjeta. Y no tengo efectivo. Así que voy a buscar un cajero, voy a sacar dinero y vendré para acá. ¿Ya está? Me dice que lo tenía que haber preguntado antes. Pues sí, tienes razón, que lo tenía que haber preguntado. Pero hoy en día, ¿quién no tiene datáfono y se puede pagar cualquier cosa con datáfono? Bueno, pues dinero sacado, que tengo que averiguarme la paja para llegar cajero, porque la calle está corta. Y ahora ve cómo llego otra vez a Arba, porque he dado de vuelta que no vea. Lo más fácil hubiera sido irme y ya está, pero hay que ser legal. Bueno, pues desayunado y saldado mis deudas, continuamos. Empezamos a coger carreteritas de montaña ya desconocidas, porque la carretera que va desde Álora a Antequera por Villanueva de Algaida está muy guapa, pero ya es conocida. Y esta no he pasado yo nunca. Así que carreteras nuevas. Estamos en Encinas Reales. A ver si adivináis dónde estamos. Fábrica de muebles y fábrica de más muebles. Efectivamente, estamos en Lucena. Ahí enfrente tenemos el pueblo de Azueros ya. Thank you.
Aquí lo tenemos. Uno de los pueblos más bonitos de España. Sueros. Una rutita por mitad del pueblo. Para verlo un poco. La verdad que está metido en medio de una sierra. Está bonito, la verdad. Con el castillo. Bueno, pueblo de Sueros visto. Visita rápida. Y ahora continuamos la ruta hacia Baños de las Encinas, próximo pueblo más bonito de España. Otro pueblecito, Valenzuela. Olivos, olivos y más olivos. Y entramos en la provincia de Jaén. Porcuna. Bueno, voy a quitar el GPS de del móvil porque tengo un 57% de batería y la verdad es que no me quiero quedar sin batería. Y el cable me lo he cargado antes, se me ha descolgado el baúl y porque el cable va enganchado al baúl de atrás. Se me ha descolgado y me lo he cargado. Y ahora no voy a ponerme yo a mirarlo el cable a ver si lo puedo arreglar o no. Así que lo que voy a hacer es meter la ruta en el GPS de la moto, que para eso está. Y así no va chupando batería el móvil. Bueno, pues ruta sacada en el GPS y continuamos. Son las 1 menos 10. Y a las 2 por ahí pararé y buscaré algún sitio para comprarme, para comer algo. Andújar. Dirección a Baños de las Encinas, que estamos a 38 kilómetros. Desde Andújar ya hemos empezado a subir por carretera de montaña. Miro el ciervo, no sé si lo veis. Se me han cruzado por la carretera. Voy grabando, a ver si veo alguno más. Muchos sustos no tienen. Hacen que están acostumbrados a ver a gente. Pues GPS nos ha metido por aquí por un caminito. Que bueno, no me parece mal. Lo que son las 2 de la tarde ya y vamos a buscar a ver si hay algún huequecillo, algún carrilillo o algún sitio para parar a comer. Porque yo ya tengo hambre. Esto está lleno de ciervos por todos lados. Está bonito, la verdad. Está complicado aquí para entrar a cualquier lado, porque todos los caminos que hay son privados y tienen cadena o tienen una cuerda echada o algo. Pero bueno, como el alimento lo llevo yo, pararé cuando pueda y listo. Mira, por ahí sería un buen sitio para parar, pero hay que entrar con la moto. ¿Eso puede entrar con la moto? Complicadillo. No quiero liarla tampoco. Creo que va a ser por aquí. No, está muy feo. No me gusta. ¡Qué bonito! Pues ya ves, si todo esto voy a liar para comer, pues esta noche para dormir a mover. Es que soy muy selecto. Está todo lleno de ciervo. Ahí encontré un sitio que me gusta. ¿Sitio idóneo o no?
Perfecto, mira. No veas. Pues bueno, pues mira el plan que tengo aquí preparado. Mi sillita, mi camping gas y mira las vistas. Y tengo por ahí amigos ciervos que han venido a inspeccionar, pillaban algo de comer, pero primero tengo que comer yo, que estoy enmayado. Llevo aquí un rato y me acabo de dar cuenta que al pueblo donde yo voy está allí al final, que es Baños de la Encina. Pues continuamos con la ruta después de haber comido con mi amigo el ciervo Bambi. Sé que no soy muy original con el nombre, pero es que nunca he tenido un ciervo, así que no, ese nombre lo veo apropiado para ser el primer amigo ciervo que tengo. Y bueno, mientras estaba comiendo ha venido un guarda forestal a decirme que gastar cuidado con el camping gas, que está el campo muy seco y eso, y que se podía liar, que la próxima vez me traiga un bocadillo. Pero bueno, cuando ya he llegado ya había yo terminado de cocinar mi pasta, que por cierto estaba buena, pasta deshidratada del Mercadona de queso, formaggi, ¿no? ¿Es formaggi de queso? Pues eso. Y miren lo que tenemos aquí a la izquierda, el pantano de... aquí abajo lo pone. Salimos ya del carril, un poquito de carretera. Pues aquí tenemos ya el pueblo, Baños de la Encina. Aquí lo tenemos el cartelito, pueblo más bonito de España. Vamos a rodear pueblo, así lo vemos. Mira qué bonito, allí el castillo. El castillo es muy bonito, la verdad. El castillo de Baños de la Encina es un castillo medieval que cuenta con 14 torres, mandado construir por el califa Al-Hakam II. Terminado en el 968, usado como puesto de vigilancia entre Toledo y Córdoba. A ver si podemos acercarnos al castillo. Si es como si fuese el casco antiguo, la fortaleza del castillo. Muy bonito, sí señor. Pues castillo de Baños de la Encina visto. Otra cosa más a apuntar. No sé si esto tiene salida, ¿no? Yo me he metido por aquí, pero... efectivamente, no tiene salida. Vamos a continuar la ruta para el siguiente pueblo bonito. Villanueva de no sé qué era, que no me acuerdo ahora. Bueno, una vez salido de Baños de la Encina, toca avanzar. Otro pueblecito, Nava de San Juan. Son las 5 de la tarde y estamos a 92 kilómetros del próximo pueblo. Vaya, del pueblo de que íbamos a visitar. A ver si llegamos hoy o tendremos que parar antes. Si yo veo que empieza a anochecer
y está la cosa chunga, pues paro antes. Santi Esteban del Puerto. Y por lo visto, por los pueblos este no se lleva el dominguez, porque no hay ni un arma. Madre mía. Pueblo fantasma. Sinceramente creo que debería de ir buscando algún sitio para acampar. Porque son todavía son las 5 y 20 de la tarde, es temprano. Pero el sol está allá abajo. Y yo creo que a las 6 y media por ahí ya cayó el sol. Pero es que es temprano, es que no me apetece parar. Tengo ahí un dilema interno. Pero claro, después acampar de noche es una puta mierda, porque no sé por dónde me puedo meter. Pero bueno, creo que vamos a avanzar un poquito más. Y ahora en 20 minutos por ahí y empezaré a buscar algún carrilito para meterme. Aldea Hermosa. Pues vale, pues Aldea Hermosa. Y vamos a pasar por un pueblo que se llama Montizón y otro Venta de los Santos. Estamos a 60 kilómetros de... Nunca me acuerdo, tío. Villanueva de los Infantes. Es el pueblo que tenemos de destino hoy, pero creo que no vamos a llegar. Creo que nos quedaremos antes. Entramos en Castilla-La Mancha. Para ser más concreto, en Ciudad Real. Por ahí entra un carril perfecto para buscar sitio para acampar. Pero es que es temprano. Bueno, es temprano. Es temprano para parar, pero es que es la hora de parar ya. Porque si no, voy a tener que montar la tienda de campaña de noche. Y no beber una mierda. Bueno, pues aquí vamos buscando algún sitio para poder entrar para acampar. El problema que hay es que son fincas privadas, parece, y están... Bueno, fincas privadas y también para los animales, para que no salgan. Y está vallado todo. Bueno, señores, creo que el sitio lo he encontrado. La carretera pasa por allí de enfrente. Viene de allí atrás y pasa por allí. Pero aquí no se ve mucho desde la carretera. Al final cambié de ubicación. Me he venido aquí un poquito más escondido. Porque la carretera pasa por allí atrás. Y yo me voy a poner ahí justo. Y la carretera pasa por allí. Y ahí me veía. Y vieron que sobre la larga por allí, me ven. Bueno, pues ya estamos acoplados. La tienda de campaña, la sillita, con el camping gas. Vamos a cerrar la comida. Y la tienda de campaña, que la tengo ya llena de mierdas. A ver cómo dormimos esta noche.